¿Qué tal? Buenos días. A la mierda. Ya está entrando la gentita ya. ¿Qué tal a todos? Ya. Estamos esperando la siguiente partida, mis amigas, mis amigos. Puta, el gallo está más listo para castear que yo. Saludos, Miguel Ángel, ¿qué tal? Alexander, Ismael, buenos días. Romel, José, Chirra Ramos, ¿qué tal? Moonrilay, ese Anthony no duerme, weón. Francis, Eduardo Grandes, Ricardo Chirinos, Alex Fogg, Jefferson Rojas, mis amigos. Por favor, no se olviden darle like. Gianmarco Bayo dice, no, la va de cara nomás, mano. No he llegado al duchazo ahorita. Me he bajado, ¿qué pasa? Que no he cenado. Entonces he ido a traer mi bajada y de paso me lavo la cara. Porque está todo zombie, weón. Puta, vamos a esperar que empiece nada más la partida y mientras tanto voy a aprovechar en comer. Pues no quiero que me vean comer. Falta. Ah, estoy con la cámara acá más, weón. Por eso no se me ve, pues. Ya, esta es la otra cámara, esta es la cámara del fondo. Que llame a Blue, ¿no? Romel Sánchez, Blue está jateando. ¿Misifrut? Puta, sí, weón. Yo soy fan del Misifrut, es mi bebida favorita. Y encima está heladito, weón. Vamos a ver cuánto falta para que empiece el juego. Acuérdense que el día de hoy se va uno de estos dos, sí o sí. También tenemos la final del Versus. Y también está. Gaming Gladiators contra Team Secret, que también van a jugar el día de hoy. Mándate un guile a mi jato y dice: ¡Oye, weón! Quise comprar Red Bull a las 2 de la mañana en algún market y no había nada abierto, weón. He visto que Gilligan ahora tiene locales. Ya no es ese carrito sanguchero que puta estaba aquí en Canadá. Y creo que también estaba en Arriola. Ahora tienen locales en Lince, weón, y en Aviación. Buenos días, ¿qué tal, manos? ¿Tú crees que los juegos sean como ayer o serán más pasivos? Yo creo que G, en teoría, ayer perdió porque simplemente Visco está más chapado que ellos y lo han demostrado. Y TSM está teniendo un buen torneo, así que no me sorprendería que TSM le gane a Visco, la verdad. No sé si Visco esté preparado para ganar la TSM. La victoria, Chris, en la victoria. Puta, sí. Voy a aprovechar en comer. Pues. Voy a quitar un toque mi cámara. Falta, vamos. Desde Rusia dice, no te creo, mano. Sí, weón, hace un culo de frío. Yo también me cago de frío. ¿Qué tal, Gabriel? Buenos días. Ya, gentita, ya a 4 de la mañana. Pásame tu número otra vez, dice. ¿Quién será, mano? No me acuerdo. ¿Para qué juegan el torneo si ya se sabe que ganará Gaming? Dice. Por plata, pues, por puestos. Seguro que Viscos deja Sven o Beastmaster, dice. Yo creo que dejan el Icahn o el Beast. El de Sven no creo ya. En realidad Parker tiene respuesta para todos esos carries. Así que no me sorprendería que juegue Troll contra Sven. Phantom Assassin contra Beastmaster o contra Lycan. No, porque ahora que confirmaron que no hay DPC, vi que varios de segunda división se jodían. Que mejor se. La verdad estoy muy feliz con esa nueva noticia, bueno. Eso de que ahora ya no haya Dota Pro Circuit, créeme. Va a ser que el Dota sea mejor. Bueno, no va a haber tanta basura en segunda división creyéndose puta buenos, weón. Toma, amor. Así que le dejaron Sven dos veces. Sí, es que sí tienen héroes para el Sven.
No es que no tengan. Contra Secret, puta, sí se vio más flojo Viscos porque picaron de un medio. La primera partida se la voltearon. Ya no va a haber DPC. No se sabe cómo se va a jugar, pero esto significa que organizadores como BTS, como Tapit, podrían volver a aparecer. Incluso BedBoom probablemente también podría más adelante también, de que algunos de sus torneos como sus prize pools son altos. El puntaje, tener que influir en para las clasificatorias al TI. O sea, estos torneos que van a ver como Major son los que te van a dar el puntaje para viajar al mundial. Sí tengo Instagram, James Jara. Estoy como amarito 27. Pero es un jugador de Rankeds nada más. Yo la verdad veo que mucha gente le revienta cohete a los chibolos que hay ahora en Perú, pero no los ves competir en primer nivel, entonces es como. Es como la gente que habla de Satanic, ¿no? El jugador con 12K MMR y 15 años. Ese, por ejemplo, es un hueón del que se puede hablar, pues, ¿no? Porque tener 12K en Europa, gozo. Pero tú me estás hablando de peruanos, hueón, que tienen 10K en Estados Unidos, ¿no? Que no compiten ni siquiera en primera división. Ay, 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 arrancamos. Qué guapa. Qué guapa salió el día de hoy, Effie, mis amigos. La churra. Somos 100 personas, amigos. Por favor, les agradecería bastante si dejaran su like. Despertar 4M para banear, spamear y chambear y darme, man. Y chambear, man. Efectivamente, Gabriel. Tú sí estás muy atento, mano, al chat. Gracias. Gracias por esa donación. Se agradece, mi hermano. Salió para el desayuno, ya. No se escucha porque Jenkins no tiene micro. That's just the nature of competition, and that's what we got here today. A very exciting competition. So, with that being no, said, Joseph. We're gonna scooch on over to Si this te das cuenta, side la foto and en mi stream no es FS, va Elfi. This team excelled yesterday. They knocked out their comrades. They've cemented themselves as the dominant team in the South American region. Please welcome. Van a presentar a Viscos. What's up, guys? Hello, hello, hello. Awesome, awesome. Stinger, yesterday you guys knocked out your comrades. Today you're going up against your comrades also from the American region. How does that make you feel? ¿Qué te hace sentir? ¿Cómo te hace sentir ser el único representante de la región sudamericana? We're gonna do the best. Because we respect Imado and we're gonna play the best we can. Okay. Okay. Do you think dice that que se, de que hay muchos sentimientos encontrados, van a enfrentarse en contra de Timao, un jugador que respetan bastante, y lo van a hacer lo mejor que pueden. Yeah, I think so. Yeah. Duele más perder contra tus amigos, y dice Stinger que sí. Efectivamente. Do you play better? Like it ignites more fire in you when you're when you're friendly with the players you're playing against. Like it hurts more to lose against your friends. Yeah, I think so. Yeah. Well, please take a seat, gentlemen. Vamos a adelantar la pasar en vivo. Reasons that I do not understand yet, but because of that, you don't have the person who's gonna yell your team name. But please welcome the team with the best panelists of all time. Ari plus fake Ari. Test plus one, two. Three, oh, there kidding. We go. Please I'm back. TSM. But I can do it now. I'm here. TSM. Ahora sí te I was muted that whole time. Ah, Brian, Brian que tiene, ha tenido un buen torneo hasta ahora, Are you serious? I was muted. Oh man. All right. Well, that sucks. Hello. Hey guys. Hey guys. How are you feeling? Looking fresh. Looking rested. Se ven White frescos. On. We haven't heard from you. How do you think you're gonna do today? ¿Cómo piensas que te va a ir hoy día? How do you think you're gonna do today? I think we're gonna 2-0. Vamos a ganar 2-0, dice. All right. Take a seat, please. Confiazo, mi brother. Alternate Reddit Smurf is Trudeau69. Está muy confiado. 2-0. Ahí te se malcriado. On the team comment threads, that is Brile. Jenkins, because you've been muted. Ya lo quiero ver, huevón. Ya lo quiero ver. Okay.
How about we hear from you? Why don't you say some cool things right now for the people at home who love you? About what? About, you know, the tributes, the teams, the coin flip. Well, I'll just say what I said earlier. I'm very sad here because the people that love each other the most often hate each other, cause each other the most pain. We had EG versus Beast Coast yesterday. Now we have TSM versus Beast Coast. It's the battle of brothers. Why is it got to be like una this? Pelea de hermanos somebody entre tell Beast me. Coast, CG, y it's ahora a little bullcrap. Anyway, esto tiene que estar tributes? Pasando. TSM? Oh, we got White Mon. Okay, White Mon. Oh, wow. El malcriado, ¿eh? Este está hablando Pepita? Grueso, weón. Pepita? I thought you're Mariano meme, now. Puto, dice. Are you... Is it Mariano or Pepita? Pepita or Mariano? Mariano, can you please introduce yourself for those at home who may not know you? Hello, I'm Mariano. I'm soy Mariano. Y soy el coach de Viscos. Are you the best coin flipper of a all la time? Mierda, Pepita es enorme, weón. All right, you want to go get the coin, Jenkins? Where's the coin? Oh, I'm right not there. Usually the coin. Right la moneda. Okay, Mariano, can you just, you know, tell us some kind words about your opponents? What do you respect algunas most palabras para TSM? Tus oponentes. I like how they have overcome their last performances and now they. Me gusta cómo les está yendo después de los últimos resultados que han tenido en otros torneos. Opponents. I think Parker is the best player of for them. Yeah. Y Wildmon le hace la misma pregunta. Unas palabras para tus oponentes. My team, not me. Parker es, es el mejor jugador de ese equipo. Now I will explain the rules. Mucho respeto, mucho respeto. In front of Effie. Uy, the ¿por rules qué are you flip the coin, you catch it, you flip it, because it's cool, and then as you when it's in the air, you say heads or tails. Which one of you wants to do it, by the way? Show the camera. Que juega el short de papita. This es is una, the camera. Son las tiritas del short, huevón. ¿Qué están viendo, Fisher mano? ¿Tan que le ven lo que no tienen que ver? That says bet boom, which is heads. Qué rica estás, veo so por ahí, it, dice. Catch it, do that. Puta, sí. Just do whatever you want. Papita es alto y encima usa zapatillas altas, huevón. Las que te hacen ver alto. Huevón, se ve enorme. Nice, okay. Acuérdense que el first pick es lo más peleado en bet boom dacha hasta ahora. TSM wins. They win the coin toss. Would you like Radiant Dire first pick or second pick? First pick. First pick. I assume you guys would like Radiant. First pick para TSM. Radiant okay. Para Beast. First pick TSM. Thank you. ¿Qué pasa, versus amor? Radiant Beast Coast. Gentlemen, you can shake hands and take your seats. This is sorry, let me just slide through you guys. All right. Good luck, gentlemen. It seems like first pick into Radiant is what we've been seeing all tournament, Jenkins. That's right. It's like first pick is ideal in this new drafting meta. Está que les dice lo mismo que le digo yo, ¿no? Que el first pick es lo más peleado en este torneo. But you know who else is radiant and beautiful and lovely, Jenkins? Gabe Newell. Our panel. Dejen de mirar el paquete, papita, pues, por favor. Ok, como estamos en el panel, voy a aprovechar en terminar de comer, mis amigos. Y en pedirle a las 175 personas que por favor no se olviden de suscribirse y de darle like al stream. Sobre todo darle like, no te toma ni 10 segundos. Acuérdate que el día sábado va a salir mi blog. El sábado o el domingo se va a postear mi blog de lo que fue mi experiencia como caster en mi primer torneo de Valve en mi canal de YouTube. Así que para que te llegue la notificación, dale su likecito. Efectivamente, Julio, al menos el día de ayer llegamos a los 20 casi, que también les quiero agradecer bastante. Estoy comiendo tortilla con papa. Es mi cena, realmente. Ese comentario de Julio Poma, huevo más pendejo. Papita mide como un 88, porque era más chico que papi, que mide 1.96. Son las zapatillas, amigo. Son las tabas también. Además, los que están en el panel son chatos. Parece que papita se ve una pichulota, weón. ¿No? ¿Será posible retroceder a la parte donde dice que el chino ganará 2-0 y se ve un buen dolor de timado? Dormí lo suficiente, J. Muchas gracias, hermano, por tus 320 yenes. Sinceramente, no. Les voy a contar mi problema. El problema de esta madrugada probablemente va a ser de que yo ayer me eché a dormir a las 6 y me desperté a las 9 y media de la noche porque me entró una llamada y desde esa hora he perdido el sueño hasta ahora, entonces solamente tengo 3 horas de haber dormido. Por ende no estoy tan preparado, incluso el día de ayer dormí 8 horas, pero fuera del horario de madrugada y me sentía cansado, así que probablemente hoy día también me vaya a chocar un poco. Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor que podamos.
Voy a terminar mi comida, gente. Rápido. Y voy a terminar. Y les voy a brindar el análisis y el. Y el cast, ¿no? Que puedo intentar hacer aquí. Tavo, la foto del stream se va a Elfi. Efectivamente, yo acepto. Muchas gracias, hermanos. Voy a terminar de comer. Ahorita los leo en un rato. Ya terminé. Ah, qué rico, Misifru, carajo. Bueno, mis amigos, acabamos de llegar al primer enfrentamiento entre Viscous TSM. Recordarle que está jugando Parker en contra de Timado. ¡Ey! Se acabó. Ya. Mucho ruido. Amigos, hay que recordar que está jugando Parker en contra de Timao. Allá son exactamente 11 de la mañana. Está arrancando el tercer día de las playoffs de Bedlam Dacha, donde sabemos de que solamente uno de estos dos equipos va a continuar en el torneo. Ganador de este enfrentamiento asegura el top 3, que si no me equivoco son $25,000. Mientras que el perdedor se va con el cuarto puesto y solamente $15,000 a casa. Viscous para ese torneo ha traído a Papita, ha traído a Reykjell y ha traído a Valkyria. Mientras que TSM no cuentan con su coach. Solamente están intentando manejar todos los 5 jugadores. Y Timado está tomando el rol de capitán. Es algo que contó el día de ayer en una entrevista. Tenemos el Gyrocopter, un héroe que han terminado dejando pasar. Sabemos de que hay opciones. Tienes el TB, tienes el Razor. Parker tiene héroes para lidiar en contra del Gyro. Lo que me preocupa es Sacred. El Snapfire le han baneado y él juega mucho Snap contra Gyro, así que hay que tener mucho cuidado con eso. El Invoker está libre. Me sorprende que el Invoker esté libre, es un héroe que maneja bastante Braille, así que tienen que tener mucho cuidado con esto. Le han quitado a Kasane casi todo, le han quitado el Brew, le han quitado el Beastmaster, está baneado la Dawnbreaker y también está baneado el Doom. Ahora se viene posiblemente el... ¿Qué héroe podría estar optando acá Viscous? Viscous tiene Tuskar disponible. Tienes... No hay Snap, ¿no? Esto que no hay Snap es complicado. Tienes el Darkseer disponible, aunque no sé qué tan bueno sea contra el Gyro. Tienes... conociendo el pool de héroes de Sacred, casi todo también está baneado. En realidad ambos se han baneado muchos héroes. Aún está disponible el Icon de Kasane, así que no se pueden confiar los de Viscous con este héroe. Sale Tuskar y Chala, como te mencionaba. Ahora es donde TSM sí o sí podría estar jugando. Está baneada la Vengue, un héroe que han jugado bastante. Pero el Warlock no me sorprendería de que saliera en esta etapa del draft a manos de Timao. Denme un toque. Ya estamos. Está disponible el Warlock, también está libre. ¿Qué otro support 5 hemos visto que esté fuerte en este torneo? El Grimstroke. Está libre el Grim, está libre el Warlock. Buenos días a todas las personas que se están conectando, mis amigos. Se viene el TV de Parker, parece Gabriel Cuya. Tablo Flap llegarán hoy, la verdad es que no tengo idea, Gabriel. Sale el Invoker que les había mencionado, de que creo que se les escapó a los bizcochos de elegirlo. Sobre todo a Braille. Braille, a diferencia del Invoker de Chris, este sí es un buen Invoker, amigos. Él es Invoker player netamente.
Así que me parece que es un pick muy cómodo y sobre todo si vas a alinear en contra de un Mars, ¿no? Que incomodas bastante, sinceramente. Phoenix para Whitemon. Aunque me parece de que Ahri, pero no gameplays, también puede jugar este R. Así que no está cantado al 100% dónde va a terminar. El Warlock está. No, el Warlock está libre. El Silencer de Stinger va a salir rápidamente. Y aquí es donde posiblemente veamos Leon Commander, creo yo. Viscount necesita un héroe que purgue, amigos, porque tienen Vessel y tienen los Fire Spirits, que de hecho sí van a ser castigados por esta línea del Gyro con Phoenix. Acuérdate que el Invoker es un héroe que netamente le encanta comprar Vessel. Y si el Invoker compra Vessel, necesitas alguna manera de piquear un héroe que pueda sacar pipa o que tenga habilidades para purgar. Tienes aún el Darkseer. Tienes también para Sacred enviarle el Mars también y simplemente las piquear un medio para Mago. Aunque yo no veo de que haya otro medio mejor que el Mars ahorita, sinceramente. Yo creo que es mejor tener posiblemente el matchup favorable para el posición 3 de la escuadra de la ola y que Mago simplemente juegue este área con Forno. Lo otro es simplemente jugar el Tiny medio, que es un área que ya hemos visto de que Darmago lo ha jugado en este torneo y enviar al Mars Offlane. Es una alternativa. No me parece ni tan buena ni tan mala. Así que Viscous aún cuenta con 40 segundos en la reserva. El Tidehunter, que también mencionan ahí, tampoco es una mala idea. Pero como les mencionaba, va a terminar saliendo o bien el Darkseer o. ¿Cuál fue el otro héroe que les dije? O Legion Commander y terminó saliendo el Darkseer. Necesitas un héroe que llegue rápidamente a la pipa. Así que sin duda el Darkseer es el mejor. Además de que también sería bueno para poder intentar lidiar contra el tema del Lycan, ¿no? TSM, por otra parte, tienes el Lycan de Kasane, tienes también el Razor de Kasane, tienes el Primal Beast de Kasane y va a terminar saliendo el Lycan. Hasta que yo conozco mucho estos dos equipos, amigos, es inevitable, es imposible que yo no sepa qué es lo que van a jugar. Estoy viendo casi todo el torneo. Ni siquiera casi, estoy casteando todo el torneo y estoy analizando todas las partidas de este torneo, hasta los 1 versus 1. No me estoy perdiendo absolutamente nada, es por eso que sé todo lo que está meta. Así que, si por A o B me invitan a Dream League, voy a tener toda la data aquí preparada. Amigos, somos 270 personas y antes que todo, muy buenos días. Quería mencionarles que el día de ayer llegamos a 20.000 suscriptores y se los agradezco un montón, pero. A ver si es que el día de hoy también me ayudan a llegar a la meta de likes. Estamos ahorita solamente con 70 reacciones y somos 277. No te toma ni 5 segundos darle like a la transmisión y seguir disfrutando del cast o del análisis de esta primera partida de eliminación de Lower Bracket entre Timado y Parker. Banean el troll de Parker. Aún tienes el Bloodseeker. Banean ahora el Undying. Ok, creo que tienen miedo de que el Fénix lo manden a la línea de arriba. Es que en teoría el Fénix hubiese sido bueno contra el troll porque evitarías de que el troll pueda pegarle mucho al Lycan. Es por eso que el Fénix 4 hace una buena dupla con el Lycan. Y es por eso de que ahora mismo Viscous se concentra en los support 5 que sí podrían incomodar al Darkseer. Aún tienes el Chen, por cierto. El Chen que sabemos de que puede incomodar a este posición 3, pero sabemos de que el Oracle hubiese sido peor, así que prefieres priorizar el Oracle. Ahora TSM tiene que tomar la decisión de banear Monkey King, de banear Templar Assassin o de banear Terror Blade. Así que es una decisión complicada. Me parece que el TB sería el ban más óptimo para TSM. Aparte que es el mejor héroe de Parker. Si se arma el TB, amigos, puede ganarle en el matchup al Gyro sin ningún inconveniente. Así que tiene que tener cuidado aquí la escuadra de TSM. ¿Qué más? Hola Tao, te sigo desde Sydney, Australia. Me mandas un saludo. Eres el mejor caster. Muchas gracias, Luis Miguel Loaiza Jaramillo. Te agradezco, hermano, de que estés viendo la transmisión y disfrutando aquí desde, bueno, desde Australia, ¿no? Incluso hace unos días también comenzaron a llegar algunas donaciones desde Australia. Así que gracias también a toda la gente que nos está viendo en distintas partes del mundo. Me encantaría que viniera Blue, amigos, pero recuerden de que yo no puedo disponer del tiempo de los demás. Algunos tienen otras cosas que hacer, otras responsabilidades, quieren dormir bien, tienen que ver el tema de Dream League. Que por esa misma razón yo no puedo decirles, oye, sí o sí ven a castear conmigo a esta hora, ¿no?
Ok, van a sacar ahora la Marcy, que de hecho la ha estado jugando casi todo el torneo Ari, la Marcy 4. Podría ser de que este sea sí o sí el Phoenix de Whitebone, aunque enviar a la Marcy en contra, con el carry que proporciona right click y damage, que sería el Gyro, en esta oportunidad no me parecería tan mala idea. Podrías enviar a la Marcy de Whitebone con el Gyro y mejor al Phoenix con el Lycan. Así el Lycan no va a sufrir tanto en la parte de arriba. Tus opciones para Parker son el Morphling, son el TB, son... La Templar Assassin es muy malo, la verdad. Morphling, TB... Tienes Naga Siren, por cierto. La Naga también es muy buena en este juego. Porque la Naga no tendría ningún inconveniente de lidiar en contra del Lycan. Aunque los Fire Spirits del Phoenix sí lo estarían incomodando. Así que por ese lado sí está un poco fregado. Como mencionaba, gracias a toda la gente desde España mencionan también. Tautanos es muy bueno en mi opinión. ¿No te gustaría ser coach de un equipo? ¿No te ofrecieron? Intenté ser coach de un equipo. No puedo decir de qué equipo, pero al final no terminamos cerrando el trato. Morphling por parte de Parker. Como les mencionaba, es obvio, ¿no? Parker tiene sus Signature Heroes, Morphling, TV, Naga Siren. Al final el Morphling termina saliendo aquí para el hard carry sudamericano. Aunque, amigos, sinceramente, el draft de Beast Coast sufre bastante en fase de líneas, diría yo. Pero ya sabemos la condición de victoria que te brinda el Morphling a lo largo del juego. Si Parker tiene una buena línea, Parker tranquilamente puede cargar esta partida. Por otra parte, TSM tiene héroes muy confort. Lycan de Kasane, Invoker casi level 30 de Braille. Tienes atimado con el Gyrocopter, uno de los carries más fuertes de este meta. Así que no la va a tener fácil Viscous. Personalmente yo diría que el mapa 1 se lo podría estar llevando tranquilamente la escuadra de la ola. Pero ya sabemos de que pueden suceder muchas cosas. TSM es favorito. Recuérdate que TSM está teniendo mejor performance que Viscous en este torneo. Así que por ende ellos deberían tener la presión de ser el jugador, bueno, el equipo más fuerte en este enfrentamiento. Tenemos las cuotas de Bedun ahí, por cierto. 1.60 a favor de TSM y 2.30 para Viscous. Voy a apagar la luz, por cierto, porque el día de ayer me di cuenta de que tener la luz prendida afectó bastante en que me doliera la cabeza cuando estaba casteando ya en la mañana, así que voy a castear pero con la luz apagada. Además, esta cámara no es tan mala que digamos, no es que no me vea. Dejen su like, mis amigos, como menciona Robert322, saludos para ti, hermano, saludos para Teddy Björk desde Paraguay. Terrorblade de Parker mencionaban. Acabas de vender a Blue 4D. No, Carlos Barcaya. Ya se sabe que 4D va a tener Dream League. El mismo Blue lo ha dicho en el stream. Gracias por transmitir. Lástima que a las 6 me quito a trabajar. Esas arcanas no se compran sola. Tranquilo, Edux. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Estado, te sigo desde España. Es VO3. Sí, amigo, es VO3. Partida de eliminación. Ahora sí, vamos a ir con el audio del juego. Lo estamos poniendo en vivo. Listo, ya estamos con la partida en vivo. Yo voy a apoyar a Visco, ya saben, yo soy amigo de Parker. Tengo mucha fe en que Parker va a llegar más lejos a lo largo de este torneo, así que con todo. Igual los fans de Timado apoyando también. Hay que recordar que también tenemos a Timado, el único sudamericano en haber ocupado el top 2 de un torneo tan importante como lo es una Major, ¿no? ¿Qué le mostrito le pone Timado? Y Parker lo tipea, amigos. Vale, para eso tienes foto con Eva Elfie. Efectivamente, Timoteo. No podía piquear Viscous a Abaddon. No me gusta el pick de Abaddon. Ojo que hay 4 héroes por parte de TSM. Braille no le ha dado el Cold Snap. Así que no sé qué tan fuerte sea su Fierce Blood, mis amigos. Va a terminar ganando aquí la runa Whitemon. Cuidado con la granada. Body Block rápidamente de los lobitos aquí de Kasane. El Arcane Curse para evitar de que Whitemon logre castear la primera habilidad. Y así, mis amigos, es como Stinger le termina salvando la vida a Gojira. En este enfrentamiento, Tag Team súper agresivo por parte del Chal. El Chal en problemas, Ari que también está nada de caer. Mis amigos, Stinger se va a terminar llevando la primera sangre. Y al final, Scofield con el Tag Team en nivel 1 termina siendo la jugadita. Se va a suicidar en la torre, tiene las botas. Aunque la experiencia se la va a terminar dejando aquí a la Marcy de,
de Wildmon. Ojo de que hay tres orbes en la parte inferior. Puede ser de que intenten madrugar aquí al Silencer. Tiene que tener mucho cuidado. Y gracias a las 363 personas que están conectadas, no se olviden de dejar su like, amigos. Por favor, con el like ayudan de que el stream le llegue a más personas. Ya que te hace de que salgas en recomendados en Dota 2. Así que vamos a arrancar con todo. Matchup Invoker en contra de Mars. Favorable para Bright. Sabemos de que el Invoker es uno de los medios más fuertes del torneo. Casi nunca pierde su línea. Stinger termina comprometiendo el TP hacia la base. Y la rotación de 3 héroes por parte de TSM no se hace efectiva de momento. Ahora sí tiene que tepear rápidamente la parte superior. Esta Marcy Support 5. Y Parker pues no está nada mal. Dos waves. Ha farmeado dos creeps. Tiene una asistencia por el First Blood. Nada mal. Por otro lado, Brael ya acaba de completar el Bracer. Sabemos de que el Invoker, ahora que es un héroe universal, opta mucho por este tipo de compras. Darmago no logra utilizar el Ghost Rebuke por falta de maná. Y al final le termina denegando el creep de rango aquí Brael. Un matchup que la verdad Darmago ha jugado bastantes veces. Así que no crean de que la va a tener fácil aquí el midlaner de Toronto, Canadá. Canadiense Brael. Los de 4D te van a enfriar con la fulera que has sacado. Ya estoy manando la moto, dice. Mano, si ni siquiera lo he dicho yo, lo ha dicho el mismo Blue en stream. Ayer ha estado contándonos las entrevistas que ha estado haciendo en Dream League. Amigos, es más que obvio. ¿Quién más va a tener Dream League que el mejor estudio que tenemos aquí en Perú? Recordar de que casi en este duelo que se tuvo aquí con ESB en la mayor de Berlín, ya saben quién tuvo la última Dream League y quién también cubrió Riyadh Masters. Así que, por favor, amigos, no es una novedad la noticia de por qué va a haber Dream League 21 a manos de 4D. Arriba se ponen súper agresivos contra Sacred. Scofi, la verdad es que Timao en esta línea se debería de pasear. No tiene una línea tan sencilla. Timao tiene uno de los mejores carries y aprovecha mucho el sidekick, que es la tercera habilidad de la Marcy, que está bufeada. Ahora la Marcy dejó de ser jugada de core y va a pasar a tener más que nada participaciones como support 4 y tanto como 5. Este Fenix lo juega tanto Kasane, también lo juega Ahri y lo juega Whitebone. Mientras que pasaría lo mismo con la Marcy. La Marcy es un héroe que juega timado, lo jugó de carry en algún momento cuando el héroe tenía este plus de ser universal y aún no tener tan nerfeadas las demás habilidades. Y también pasaría lo mismo con Whitebone. Whitebone y Ahri también juegan la Marcy. Así que tienen bastante flex los chicos de TSM. De momento han tenido un buen torneo. Hemos visto mucho respeto por parte de Papita y de Whitebone a la hora que hicieron el coin toss. Recuerden de que este tema del lag y todo viene del feed que me brinda Bedboom. Quiero agradecerle a Bedboom por permitirme castear este torneo sin tener delay, mis amigos. Gracias aquí a Bedboom. Somos partner, hay que recordar, así que esperemos de que sigamos trabajando a la larga con Bedboom. La verdad es que esto de tener la cobertura sin delay, simplemente por ser partners, es algo que me ha agradado bastante, ya que es complicado, ¿no? Usualmente uno tiene que castear con 15 minutos de delay y el simple hecho de saber que tienes que ver el juego retrasado es como que prefieres verlo en vivo, ¿no? Porque hay mucha gente que le meten sus monedas. Casi urna para Brael, timado muy descontrolado en la parte superior, 31 last hits en contra de 18 por parte de Sacred. Stinger que termina siendo lastimado aquí por el Fenix 4 de Ahri. Va a terminar ganando el intercambio el Phoenix por razones obvias aquí con los Fire Spirits. ¿Qué tal? La verdad es que sí, me van a enviar el Oppenheimer, dice Carlos Barcayo. Ya tiene el Helm of the Iron Will, así que es muy complicado de que puedas acabar aquí con la vida de este Lycan en la parte inferior. Parker, por más de que las picó el Morphin, sabemos de que es un héroe que no la va a tener tan sencillo en contra del Lycan. El Lycan es un héroe que no sufre mucho para denegarte, sinceramente. Tienes el plus del daño, de la velocidad de ataque de los lobitos y pasaría lo mismo con el héroe. Ya una vez llegas al Helm of the Iron Will, tienes la regeneración y la armadura extra y es complicado poder lidiar en contra de él. Puro Adaptive Strike, de momento un K de valor neto para TSM. Yo les mencionaba en el draft que las fases de líneas para TSM son muchísimo más fuertes. Ojo con Whitebone, rotación a la parte superior, quiere intentar farmearse los stacks aquí de Sacred.
y el snowball muy bien utilizado por parte de el Charles Cofield. Mis amigos van a terminar acabando con la vida de esta Marcy y Sacred se está trayendo algo en el courier. Braille dominando la línea central, casi 400 de valor neto. Nivel 6 para este Invoker, súper agresivo en contra de Darmago. Y la primera runa estaría a nada de aparecer. Cuidado con Ari, lo acaban de ver a Ari. Tienes el Cold Snap, aún no tienes cargas de urna, pero este kill sobre Darmago sí sería muy importante para la escuadra de TSM. Por otro lado, la runa de minuto 6 está a nada de aparecer. Le quieren divear a Braille, es que tienen catapulta, tienen dos creeps de rango y tienen herramientas para hacerlo. Tienen que comprometer el glifo, no hay arena. Scofield va a ganar la runa de Haze, me parece, de momento. Y la torre de medio está siendo muy lastimada, amigos. Hay glifo aún por parte de TSM, pero está tepeando rápidamente a la parte de arriba el silencer de Stinger. Y me parece, mis amigos, que timado podría estar cayendo aquí en la parte superior. El Arcane Curse ya no tiene Fairy Fire. Y al final terminas castigando aquí al hijo de Borco, mis amigos. Al mid laner Promesa, el primero que salió de la región de Sudamérica para jugar en una región extranjera antes de que empezara el Dota Pro Circuit. Timado, recordemos de que empezó con Team Undying, que estuvo conformado por Duo, Saberlight. ¿Quién más está en este equipo? Braille. Y me está faltando. Y Moon Meander está ahí con Moon Meander. Luego empieza el DPC y terminan siendo adquiridos por la organización de FTX TSM, que al final, por temas de si no me equivoco, FTX tiene algo que ver con criptomonedas, no les ha ido nada bien y terminaron soltando aquí el sponsor que le estaban brindando a TSM. Incluso recuerdo, porque en el TI yo compré las camisetas de TSM y tenía el logo de FTX, pero ya no los auspicia más, mis amigos. Ahora netamente es la organización de TSM, que en Estados Unidos cuenta con una bootcamp preciosa. Tienen videos en sus redes sociales. Ojo con Braille. Braille que al final le va a terminar sacando todo el maná a el pobre de Darmago. Utiliza el Icarus Dai, los Fire Spirits. Están incomodando bastante medio, pero lo bueno es que el Invoker no está teniendo tanta presión. Recordemos de que esto solo es fase de líneas, amigos. El Invoker siempre te va a ganar medio. El Gyrocopter también. Casi siempre va a estar dominando en Network. Pero Sacred con estos 3400 de Network, aunque no lo crean, no luce tan mal, mis amigos. Ahí está, FTX quebró, como mencionaba Diego Aron. Hubo una caída, se devaluó creo la moneda, algo así. Y FTX terminó tirándose a la quiebra. Cuidado en la parte central, Braille que utiliza el Ghost Wall. Quieren intentar acabar con la vida de algún héroe. Y es que es muy importante, el Invoker no cuenta con cargas de urna. Y mientras que no tenga las cargas, mis amigos, difícil de que pueda ejercer la presión. Aunque el tema de la Vessel no estaría tan lejos. Solamente le estaría faltando una wave para poder completarla. Y quiero enviarle un saludo a las más de 400 personas que se encuentran viendo la transmisión aquí en el canal de Tabota. Muchas gracias, el día de ayer me ayudaron a llegar a 20.000 suscriptores. Y como les había mencionado, me ayudarían muchísimo si tan solo pudieran dejarle un like al stream. Y si te suscribes, mejor. Acuérdate que al darle like aquí a la transmisión, ayudas a que el stream sea más tenga más alcance. Cuidado con Darmago. La arena de Darmago termina conectando muy bien con la lanza. El Wall of Replica. Y no sé cómo va a sobrevivir Braille, mis amigos. Pero va a terminar cayendo el mid laner canadiense. Al final terminan reposicionando al mar de Darmago. Cuidado con Timado. Rotación de 4 Eres. Parker también termina conectando la parte superior. Mis amigos, y Viscous termina sacando un trade favorable. Por más de que termina cayendo Darmago, has acabado con el mid laner y con el hard carry de TSM. Timado, que tenía una buena línea y que por más de que cuenta con el top network de momento, podría estar mejor. Ya lo han gankeado dos veces, así que ojo con esto. Parker, no sé si es que quieras trabajar en la torre. Braille por otra parte. Oh, ay, 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 Ari en problemas. Ari que cancela el Icarus Dive. Mis amigos, el Chala con las Chala Plays termina haciendo aquí la rotación perfecta. Y esta estructura tier 1 podría estar a nada de caer, mis amigos. Timado termina comprometiendo el TP. Falla Wildmon rápidamente el rebound. O, sí, es el rebound y va a caer, mis amigos, el Chala. Gojira termina cayendo a manos de Braille. Una carga de urna y ya le estaría llegando el Spirit Vessel. Ahora es donde empieza el show del Invoker. Justo el Invoker ahorita está en el timing más molesto. Llegar al Spirit Vessel minuto 10, minuto 9 y comenzar a ejercer presión netamente. Ya empezó en Team Freedom con bigotes.
Creo que sí, Carlos Santos, me parece que sí. Es más, Timao llegó en una época a jugar con Ouija en el extranjero. No recuerdo si es que este es el Team Freedom del que hablas, pero Timao, antes de que Europa fuera la potencia que es hoy en día en lo que respecta a Dota, jugó con W33. Recuerdo mucho esto. Y esa fue su primera transición con cambio de roles. Timao, recuerden de que antiguamente jugaba medio. Cuidado con Waymon, rápidamente compromete la última habilidad. Podría estar acabando con la vida de Darmago. Darmago que esté en problemas, el lobito. Mis amigos, el amadito termina acabando rápidamente con el Mars. ¿Y por qué no Stinger? Stinger que aún no tiene el maná para el Global Silence va a terminar cayendo. Y una rotación efectiva a manos del posición 3 de TSM que está jugando su Signature Hero, el Lycan, un héroe que respetan bastante algunos equipos. Pero sabemos de que aún así el héroe tiene sus declives, ¿no? Su Power Spike son los primeros 15 minutos, que es donde acaba con el Helm of the Overlord. Luego te da el potencial de poder hacer Roshan, pero el héroe netamente, si es que no tiene un buen inicio, se puede estancar. Ay, hay un bostezazo. Braille ya quiere trabajar en el Midas. Mis amigos, cuentas con el Spirit Vessel. Ya hay Global Silence. Ya está nada de cargarle la arena. Así que vamos a ver si es que Visco se quiere animar a hacer alguna jugada de una vez en el mapa. Se oye, en el fondo escucho el aullido de un coyote. No, es un gallo, amigo. Joel Bartolo. El mejor caster siempre dice cosas simples, pero con mucha razón. Muchas gracias, George Gutiérrez. Profanador de tumbas y empieza la chat. Bueno, Parker no lo está pasando tan mal. Cuenta con su Yasha. Conta mi Sifru, huevón. Van a acabar rápidamente con la vida de Kazan en la parte inferior, mis amigos. No tenían el Wall of Replica y no, no tenías el Shadeshift. Así que sabemos de que Lycan es un héroe que no compra botas. Por ende, es un objetivo muy sencillo de castigar. Timao ya cuenta con el Crystalis trabajando en su Agani Scepter. Sabemos de que tiene la condición de victoria Viscous del Skadi aquí de Parker. Con el Skadi, este héroe puede morir una y otra vez. Pero cuidado, arriba Parker acaba de pushar rápidamente la wave. Ha cortado también ahí. Braille que lo está persiguiendo. Braille que intentaría matarlo, mis amigos. Rotación de tres héroes. Y es que no solamente ha llegado Braille, también acaba de llegar Wildmon. Conecta muy bien la segunda habilidad. Y a Parker, producto del Spirit Vessel, es que la regeneración que te brinda el Attribute Shift no termina siendo tan rápida. Y por eso es que termina cayendo aquí el monstruito. Recuerden, pelea de guapos, el guapo contra el más guapo. Parker contra Timao, enfrentamiento de eliminación aquí en este tercer día de la Bet Bundacha. Recordemos de que una vez que acabe esta serie, empezamos con la final del BO1, bueno, del BO3, donde se va a estar enfrentando GPK en contra de Kiyotaka para ver quién se va a llevar el torneo 1 versus 1 con el prize pool de $1000. Que es un formato que ha agregado BetBoom, que en realidad me parece divertido. Y que hemos visto de que el día de ayer vencieron a Queen, de que Sismile arrugó y no quiso jugarle al cabezón. Y también de que Darmago le ganó a Mikey, le sacó una partida a GPK con Xiaofin, pero luego perdió las otras dos. Así que la final del 1 versus 1 arrancaría acabando esta serie de Darmago en problemas. Darmago que estaría nada de caer, mis amigos. Braille a nada de conectar el Cold Snap con la Vessel. Se huelen aquí las intenciones. TSM, si logra transicionar ahorita mismo a la jungla, sí sería un golazo. Runa de escudo para dar Mago. Mago en problemas. Acaban de ver a Braille. Acaba de llegar el Global Silence. No va a conectar el Global Silence Stinger. La arena también termina siendo efectiva, pero la lanza no, mis amigos. Shadeshift utilizado. El Global Silence me parece que un poco tarde. Dar Mago en problemas. Sigue siendo asediado aquí por el Lycan. Quieren acabar también con la vida de Braille. Scofield muy mal posicionado. Mis amigos, es una pelea muy complicada para Viscous. Pero al menos salvaste al Mars. Ahora, esto es muy malo. Timao rápidamente con el Crystal y se mete al triángulo. Y se estaría limpiando el stack por 4 que tenía la escuadra de Viscous. Es por eso de que fue muy malo agarrar al Armago ahí en el río. Muy buena jugada de Hard Carry peruano aquí en TSM. Que termina siendo la transición efectiva y que ya estaría a nada de completar su Agani Scepter. No está mi Sicrud, weón. Creo que está para el otro lado. Dame un segundito. No creo ya habérmelo acabado, sí. Ah, no, ya aquí está. Puta, bueno, el Sifrut es la mejor bebida del mundo.
¿Qué significa apuesta menos por 25 en Verbum para activar el bono? Cristian Sarmiento. Hasta donde tengo entendido, ahora el bono que Verbum le está brindando a la gente solamente es con el registro, si es que haces algún depósito. Ojo con Darmago, que va a terminar cayendo, amigos. Sabemos de que el Mars, mientras que no cuente con su Blindagger, es muy complicado de que pueda hacer mucho aquí en esta partida. El Sandstrike podría estar cayendo, pero al final sería peor si se lo lleva timado. Y efectivamente, amigos, timado termina de concretar el kill aquí sobre el mid laner sudamericano. Que aún no completa la Blindagger, por cierto. Es por eso de que el juego de Viscous está un poco lento. La única manera de matar al Invoker es tirarle la arena y no dejar que él te inicie con el Cold Snap, con el Spirit Vessel y con el Wedge. Este no es el Invoker de Chris, mis amigos, es el Invoker de Braille. Lo tiene casi nivel 25, buen jugador de Invoker. Recordemos de que no necesitas tener un héroe tier 30 para demostrar de que eres bueno con él. No sé por qué ese mouse sigue insistiendo en el Mars. Es un héroe que en realidad les ha venido funcionando, amigo. Es la única razón. Es un pick con 4 que sufre hasta que empieza a hacer rotaciones con la daga. Así que es por eso que aún insisten con ese héroe. Quieren acabar con Darmago, ¿no? Tiene visión la escuadra de Viscous. Por otra parte, TSM acaba de llegar en un timing muy importante, mis amigos. Que es el Helm of the Overload con el Agony Scepter. Cuidado, que el Invoker podría romper aquí el Smog con el Ghost World. Parker se está mostrando en medio. Quieren transicionar también la escuadra de TSM, presionar y forzar a que los chicos de la ola hagan la jugada a la parte central. Cuidado, la torre de medio. Parker sabe de que es muy importante llevarse esta estructura. Tienes el Global Silence, runa de invisibilidad para Darmago. Acaban de romper el Smog aquí Braille. Con su Ghost World sabemos lo molesto que es el Invoker. Ojo que van a ver a Timado. Ojo que hay Global Silence. Le quieren saltar a Timado. White Moon a nada de caer. También el Fénix muy mal posicionado. La lanza de Darmago termina siendo utilizada de manera efectiva. Pero Darmago, muy bien la arena utilizada sobre Braille. Que podría estar a nada de caer, mis amigos. Parker. Parker que rápidamente empieza a trabajar con él. Copia rápidamente a Timado. Con el Flat Cannon comienza a intentar hacer algo de daño, mis amigos. Pero no termina siendo suficiente. La Supernova termina ahuyentando a la escuadra de Viscous. Que rápidamente comienza a emprender la retirada. Va a caer Darmago. Y al final, TSM termina ganando esta pelea. Y terminan también salvando a su estructura tier 1 de la parte central. Siguiente objetivo, me parece que es el primer Roshan de la partida. Timao está súper armado. Tienes el Helm of Overload, las auras, tienes el daño con el Crystal y el Agony Scepter para acabar con la vida del primer Roshan. Así que, ojo con eso. Scofield abajo mostrándose. No sé qué tan sencillo sea matar aquí al Chala. Pero lo que sí sabemos, mis amigos, es que Braille se encuentra solo. Braille. Rápidamente el Snowball utilizado a manos de Gojira, mis amigos, que termina farmeándole en la cara, ¿no? Incluso vemos de que Parker ha sacado BKB de segundo item. Está nada de completarlo. Me sorprende el farm estimado. La verdad es que a mí no, porque es un gyrocopter. Y el gyrocopter, sinceramente, está haciendo mucho esto. No me parece algo nuevo, aunque no lo crean. Primer Roshan. Sabemos lo mucho que aprovechas el sidekick de la Marcy, el aura que te termina dando aquí el neutral de trueno, que es velocidad de ataque. No sé si es que te dé daño, pero sé que te da velocidad de ataque. Y Sacred, mis amigos, debido a la falta de iniciación y al mal juego que está teniendo Darmago en este enfrentamiento, ha tenido que optar por la Blindagger. Probabilidad de victoria 50 a 50 según el mismo Dota. Acaban de utilizar la Spirit, la Guardian Grips, así que tiene que tener cuidado Sacred. Sacred que ya no tiene cómo purgarse la Vessel. Un poco tranquilo la partida. Darmago tiene que tener cuidado. Por otra parte, Timado ya está trabajando en su Satanic, mis amigos. Mucho el far que está teniendo aquí Timadula, que viene ya de jugar en la región de Europa por muchísimo tiempo. Los pubs, incluso estando en NA, puedes jugar en Europa con algo de ping. Pero esto me parece que es lo que ha hecho, más allá de los scrims que también juegas en Europa, de que el hard carry sudamericano, el hijo de Gorko, esté teniendo una buena performance en ese torneo. A diferencia de lo que se les vio en otros eventos, ¿no? Van a agarrar a Darmago, hay Global. No sé si es que lo logres utilizar. El Global no termina pisando, mis amigos, el Silencer de Stinger. Pero quien va a terminar conectando es Sacred con el Wall of Replica. No terminan salvando aquí a Stinger. Y también va a caer Sacred. Tres bajas a favor de TSM. Demasiado lo que acaba de conseguir
la escuadra norteamericana y Viscous cada vez está más presionado. Su mar se está estancando, no tiene con quién jugar. Ya hay BKB para Parker, pero ¿cómo frenas a Timao, amigos? Timao que está a nada de acabar con este Satanic. Tienes el Alacrity, tienes el Sidekick. Tiene muy molesto. Tao, ¿cómo le das este mapa ahora a TSM o Viscous? O sea, obviamente lo está ganando TSM, ¿no? 8k de valor neto, pero yo le di a Viscous. Yo le tenía más fe a Viscous. Aunque, les dije, ¿no? TSM tiene muchos Signature Heroes. Cuidado con Parker. Parker que acaba de utilizar la manta. Le podrían estar forzando la BKB. Parker en problemas. Se enfrenta a Braille. Braille que empieza con el tradeo. Acabas de utilizar la BKB. Parker que utiliza rápidamente el waveform y la teletransportación para salir de la agresividad aquí en la parte superior. Acaba de llegar el Satanic para el Gyrocopter, mis amigos. Y esto de aquí podría ser ya un objetivo muy importante para TSM y empezar a optar por las estructuras tier 2. ¿Por qué crees que luego lo robó el cabezón? No, o sea, puede ser la única razón de que fueron eliminados del torneo y no tuvo ganas de jugar. Podría ser la excusa más sencilla, diría yo. Lag se acaba de solucionar. Van a reanudar este enfrentamiento. Está muy armado el squad de TSM. Tienen un win condition muy alto, sinceramente. Rápidamente el Flat Cannon. Va a llegar la BKB para Braille, mis amigos. Así que Braille ya no va a caer en la arena de Darmago. Este juego está muy complicado ahora sí para TSM. Tienes Auras, tienes BKBs, tienes Aegis of the Immortal. Y parece que Sacred, mis amigos, podría ser el siguiente objetivo. Utilizan rápidamente el Rebound en la Unleash. Quieren intentar agarrar a Sacred. Sacred que rápidamente utiliza la Granada de Sangre. Cuidado también con el Surge, no lo terminas alcanzando y va a terminar escapando el posición 3 de la escuadra de la ola. Timao no lo duda dos veces, cortan la web de arriba, van a cortar la web de medio y va a subir a terreno elevado. Timao está súper confiado. Hay que recordar que previamente a que este enfrentamiento comenzara, se le preguntó a Whitemon, ¿no?, cuáles son sus expectativas para este juego y dijo, nos vamos a llevar un 2-0, dijo. Súper soberbio. Así que vamos a ver si es que Viscous le termina dando aquí la contra. Cuidado con Parker, le intenta forzar la BKB. Rápidamente después del tornado sale el fueguito del dragón Choco, mis amigos, que termina forzando aquí a la retirada del mismísimo Morphling. Cuidado, Timao empieza a trabajar en la tier 3. Rápidamente están golpeando las barracas. Aún cuentas con el primer glifo. Tienes global, tienes arena. Pero Timao no es un objetivo tan sencillo de rodear. La lanza termina conectando perfecto. El Flat Cannon que es utilizado muy efectivo por manos de Parker. Pero Parker no tiene daño suficiente, amigos. Podría estar siendo este el final del enfrentamiento. Ya no hay Aegis of the Immortal. Ok, aún tiene la Aegis of the Immortal. Pero Parker, señores y señoras, lo terminan cantando en 23 minutos de partida. TSM se termina imponiendo de manera brutal. El Invoker de Braille, a diferencia del Invoker de Sismite, le termina demostrando aquí al arequipeño cómo se juega realmente este héroe y cómo se ejerce la presión. Darmago no tuvo nada de impacto, pero fue porque el Invoker siempre fue más. Así que mis amigos, Turbazo, 23 minutos de partida y simplemente estaríamos a la espera del siguiente enfrentamiento. Texto. TSM 1, Viscous 0. Volvemos en 5 minutos. Voy a ir por más agua. Super cómodos. La escuadra de TSM no ha sufrido. Papita, Reykjil, Valky están hablando de qué es lo que posiblemente ha pasado en esta partida. Y es que me parece que en el tema del draft han dejado muchos héroes. Han dejado de que saliera el Lycan, han dejado de que saliera el Gyrocopter, han dejado que se le escape el Invoker. O sea, TSM tenía picks muy fuertes para esta primera partida. O sea, no los han respetado nada. Timao super farmeado, confiado. Braille dominó todo el early game y ni hablar de Kasane. No sabemos que Lycan de Kasane es uno de sus mejores héroes. Aunque ya sabemos de que no es tan sencillo poder lidiar en contra de todos los héroes, ¿no? Sabemos de que si bien en este torneo el First Pick está muy peleado y lo termina ganando TSM, aún así, amigos, es complicado ganarle al First Pick si es que constantemente te estás obligando a banear
Pango, no quieres que jueguen. Este tipo eres como Sven, como Jairo. Incluso le dejaron el Jairo a Timao. Creo que sí tenían herramientas para el Jairo, pero lo que más me preocupó fue dejar el Icon y el Invoker. Incluso cuando sale el Invoker no me sorprende. Yo veo a Mago que va a Mars en primera fase y vemos el Invoker. Y yo digo, Darmago no tiene héroes para jugar en contra de Invoker. ¿Cómo Darmago juega el matchup en contra de Invoker si no está jugando Tiny o no está jugando Mars? Él se ve obligado a jugar el Mars medio. Otro midlaner probablemente hubiese hecho de que el Mars vaya en manos de Secret contra el Gyrocopter, que no hubiese sido tan trágico como lo fue contra el Darkseer, y enviar en la parte central Templar Mid. Puedes utilizar incluso el Void Spirit. Hay muchos seres que son decentones contra el Invoker, pero uno de ellos sabemos de que no termina siendo aquí, mis amigos, el Mars de Maguito. Así que Viscos tenía draft superior. Lo dudo mucho, Teyvir. Yo fui por Viscos porque confío mucho en el Morphin de Parker. Solo por eso dije Viscos. Yo dije, ok, Viscos está jugando el Mars de Darmago, el mismo Morphin, pero no fue suficiente. Es que Parker compró BKB en vez de Sky, entonces es muy difícil de que pueda sacar con la vida de un Jairo que minuto 23 tiene Dédalo con Satanic. Nada, juega Void Spirit. No hay Huawei Speed, efectivamente, Jairo Yara. Buenos días, Charge. No vi un video de los mejores momentos de las partidas contra el profesor. Efectivamente, José Cargua, pero lo terminé borrando. Somos 400 personas y solamente hay 177 reacciones. Por esa razón, voy a esperar la partida desde mi camita. Así que vuelvo en 5 minutos. A ver si reflexionan y reaccionan a la transmisión.
empezamos, amigos. Tenemos el segundo enfrentamiento entre la escuadra de TSM y Viscos. Viscos que viene de ser turbeado. Mis amigos perdieron en 23 partidas, si no me equivoco. Una victoria aplastante, la primera que nos ha traído aquí la escuadra de TSM. Vamos a ver si mantienen lo mismo. Para este enfrentamiento tenemos el Sven de Parker, un carry muy fuerte, la verdad, para este parche. Hemos visto la aparición del Gyrocopter en la partida anterior, pero ahora tenemos el Sven a manos de TSM. Vamos a ver si es que ellos lo logran ejecutar de manera efectiva. Timado, el Stormhammer termina conectando muy bien. Gojira, cuidado también, utiliza muy bien ahí el Dispose. Intentan incomodar a Timado. Timado que está a nada de acabarse su primera habilidad. Y así, mis amigos, termina llevándose el First Blood, el Rubik. Al final han ganado el Rubik, 4 para Scofield. Y han robado la Marcia, amigos, que la va a estar jugando Whitemon de Support 4. Bueno, están intentando ahí atacar rápidamente la estructura. Tienen uno, no. La Creeway, la primera Creeway termina siendo asediada efectivamente para la escuadra de Viscos. Cuidado. Vral, que esta vez tiene el Storm, perdón, el Pango en contra de Storm. Sinceramente, Darmado ha jugado 2 partidas de Storm Spirit a lo largo del torneo y ha ganado todos sus juegos, los dos. No me sorprende de que en esta partida también esté jugando y que tenga una buena línea. Sabemos que el Storm tiene mejor matchup que el del Storm, que el del Pangolier. Así que vamos a ver qué tal lo ejecuta. Por otro lado, hay que recordar de que también TSM el día de ayer, mis amigos, terminó ganando su partida con este héroe, Nature's Prophet, un héroe muy molesto. Un héroe que sirvió bastante para mandar a la lower bracket a la gente de los gladiadores. Pero aún así, continuamos rápidamente. Siguen radiando. Ok, no va a pasar a mucho más. Jala muy bien ahí el Agro Scofield. Aunque esto solamente le pusharía la línea al Timbersaw de Sacred Vis-a-Vis, que no va a tener un WhatsApp. TSM. TP Ari. Ari que está nada de acabar con la vida de Armago. Mis amigos, compromete los tangos. Tienes el Fairy Fire. Cuidado, Armago. Armago que está en problemas. Armago que va a terminar cayendo. Y así es como lo hace la escuadra de TSM, Nature's Prophet 4. Así que tiene el plus de poder jugar de esta manera. Un Dota muchísimo más agresivo. Van sobre Kasane. Kasane que está en peligro. Kasane que va a sobrevivir, mis amigos. Pero que se va a terminar comiendo aquí este daño extra a favor de la escuadra de TSM, que lo hace muy bien de momento. Están farmeando arriba, están tranquilos, la verdad. Es un Sven en contra de Beastmaster, lo cuenta Sauco. Con tantos niveles en la segunda habilidad, para tener ahí el jabalí, el halcón, aún no es tan molesto en contra del Sven. Por eso es que pueden jugar de esta manera. La línea abajo, que es la de Sacred, esa es una línea muy difícil, mis amigos. Tener simplemente la idea de tener que lidiar contra un Timbersaw y de también tener que lidiar contra contra un mono y contra un Tren Protector. El mono que tiene las cargas del Jingu Mastery. El Tren Protector, que sabemos la cantidad de daño que ejerce este héroe desde el nivel 1. Muy bien ahí, Radar Mago. Rotación nuevamente por parte de Ari. Y al final, Whitemon junto a compañía terminarían con la vida del Support 4 de la escuadra de la Ola, mis amigos. Vamos a adelantar. Oh, gracioso. Blackstone que ya rápidamente termina llegando, mis amigos, a manos de este Pangolier. Quiere trabajar en un Orb of Corrosion. Sabemos la buena línea que está teniendo aquí en medio Braille. Braille que están castigando bastante al Storm de Scofield, pero no solamente eso, sino que Nature's Prophet no solamente está en mid, sino que también te pega en la parte inferior. Nuevamente acaba de conectar en la parte de arriba. Así que, ojo con eso. Hay delay de audio, Tao. Seguro en Gerbert. El gallo ya dio la real fija. Van a acabar con la vida de Stinger. Mis amigos, que estaría cayendo aquí a manos de Kasane, que consigue rápidamente la solo kill y la granada de sangre. Utilizan el Sprout, la ralentización por parte de los boards. Y me parece de que Parker podría estar pasando a mejor vida. El Beastmaster de Kasane, al igual que en la partida anterior.
jugando un héroe de micromanejo, el posición 3, aquí de la región de Europa, termina conectando muy bien aquí la rotación a ojo con Secret. Termina utilizando el Timber Chase para intentar retroceder, botas comprometidas por parte del Timber para poder tener mecanismos de escape. Parker, que no la está pasando nada bien, amigos. Rotación a la parte de arriba, vemos el TP simplemente por parte de los seres de Viscos, de armado farmeando ya la jungla. Sabe de que es muy complicado mostrarse, y es que la presión que este Nature's Prophet va a estar ejecutando todo el early game, mis amigos, va a ser bastante. Sabemos de que no solamente va a ser la parte de arriba Stinger, que utiliza ahí el Dispose, el Dispose con el rebound que lo mantiene disponible, la granada de sangre. Kasane con el halcón incomodando a Timao. Está tepeando rápidamente Gojira. El rebound que va a comentar sobre los dos héroes Scofield con el Fireball. Vamos a ver si termina siendo suficiente. Los boards de Kasane aquí no permiten de que Parker pueda seguir jugando agresivos. Mis amigos, al final un TP para Gojira no termina acabando con la vida de Kasane. Y simplemente este es espacio y es marca para el Monkey King. De un momento... vamos a quitar esto. Ya estamos. Mi audio está bien, pero el juego va retrasado. Qué raro. Delay de audio. Estoy jato, Jordi Zeta, bon. Esa dormida me ha echado a dormir 10 minutitos. Me ha fregado. Y como no pude comprar ayer un Red Bull, me está costando mantenerme despierto ya. Es que también llevo 3 días, amigos, donde he estado streameando sin parar todas las madrugadas. Lo lamento mucho, me siento muy cansado. Renuevan el enfrentamiento, Parker arriba en... tiene que tener mucho cuidado. Kasane nivel 5. Está intentando asediando ahí sobre Ari, que el Rolling Thunder no termina llegando a manos de Bray. Bray con un double damage va a acabar con la vida de Stinger de Armago, que no tiene mucho maná de Armago, que tiene que tener cuidado a una Rolling Thunder a manos de Bray. Vamos a ver si se termina arriesgando, mis amigos. Ve que de Armago tiene el Fairy Fire, las cargas de Stick, y no va a ser suficiente aquí poder retroceder. 1-1 el intercambio favorable, diríamos, de que para Viscous, solamente porque es un Nature's Prophet support 4, mientras que cae simplemente tu Marcy 5, ¿no? La runa de experiencia la termina ganando aquí Ari, señores y señoras. Va a estar pagando con su vida el support 4 Ari, pero no gameplays, intentando pagar también con la vía Scofield, otra granada de sangre. Al final, lo que hace el support 4 del escuadre de TSM termina siendo efectivo. Amigos, si el audio no está de acuerdo con la partida, es un tema del feed. Me acabo de dar cuenta que tiene que ver con el feed. Cuidado con Parker que está en problemas. Kasane, que rápidamente con el Primal Roar terminan de acabar con la vida del monstruito de armado. Rápidamente intenta conectar a la parte superior, la regeneración del Death Protector, para mantener con vida aquí al posición 3. Cuidado Kasane que sigue aguantando. Kasane que tiene la regeneración del stick. Kasane que está destruyendo esta partida, mis amigos. 7 minutos con 50 segundos y el stomp total que podríamos estar viendo a manos del escuadra de TSM, dominando el primer enfrentamiento, y pasaría lo mismo con esta segunda partida. Está dominando el Beastmaster en 8 minutos de partida, 4K de valor neto para el escuadra de TSM. Bueno, la verdad es que está complicado para Viscous. Acabas de matar al Sven, has matado al Storm Spirit. Y no es que el Timber Show vaya a cargar esta partida. Es un Timber que está alineado contra un Monkey King. Es por eso de que el escuadra de TSM está jugando súper agresivo, porque tienen héroes que se pueden mantener en la línea por su cuenta, y ellos simplemente comenzar a ejercer presión en otra parte del mapa. Hacen lo mismo en la parte superior y también van a hacer lo mismo en la parte de abajo. Kasane se termina de llevar la primera estructura de la partida. Ojo que el Primal Roar está a 7 segundos de cargarle. Quieren incomodar a Parker. El Overgrowth va a llegar a manos de Wildmonk. Wildmonk que conecta muy bien el Primal Roar de Kasane. A nada de conectar, y así, mis amigos,
es como Parker, el monstruito, termina pagándolo con su vida aquí en la parte superior. Cada vez que Parker se muestra en esta línea de arriba, es un Parker que estaría muriendo a manos de el posición 3 de TSM, que está destruyendo a toda la escuadra de Viscos. No podemos culparlos, han hecho una buena carrera a lo largo del torneo, pero simplemente TSM está más back que nunca en este tercer día de la Bad Boom Dutch. Hay que recordar de que le sacaron una partida a Gaming Gladiators, así que no son cualquier equipo, sinceramente. Darmago es el héroe con más network en su equipo, 5k para TSM. La verdad es que si les ven, está muriendo constantemente ya habiendo caído la estructura de arriba, e incluso con el God Strange comprometido, habla de la situación complicada que está atravesando la escuadra de Viscos de momento. 10 minutos de partida, Timao trabajando en una Battle Fury. No sé si es que esta es la build, Timao. Me parece de que hubiese sido mejor cambiar la itemización. Runa de Arcane la va a terminar robando Darmago. Darmago que podría estar utilizando la runa para intentar escapar, utiliza el Ball Lightning, mis amigos, y es así como Darmago los baila. Darmago que no sé si le vaya a dar el maná, la Diffusal Blade es utilizada de manera efectiva por Braille, y así es como va a terminar cayendo el mid laner arequipeño a manos del pangolier de Braille. Rotación de Wymon, rotación de Ari, todos terminan conectando hasta Kasane, que está a nada de acabar el Helm of the Overlord. 600 de oro nada más, y ahora recién acaba de llegar, me parece que algo para Sacred, no lo veo de momento. Lo que sí estoy viendo es una Diffusal Blade a manos de este pango. Sacred se mete con todo el triángulo, los quiere botar, solamente cuenta con las Arcane Boots, que no es un item que en teoría te va a ayudar a evitar este asedio, ¿no? Primal Roar conectando muy bien el TP aquí por parte de Ari, van a tepear nuevamente a Parker, mis amigos, y están abusando del posición 1 de la escuadra de la ola. Este podría ser el fin de Viscos a lo largo del torneo. Sabemos de que el top 4 se estaría llevando $15,000, mientras que TSM de ganar este enfrentamiento asegurarían $25,000. Hay que recordar de que Bad Boom está dando un prize pool total de $250,000 solamente para los primeros 4 equipos. Ay, 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 casi Battle Fury para Timao. Está muy complicado el enfrentamiento. La Battle Fury es más que nada para evitar de que el Sven a lo largo de esta partida le logre sacar la ventaja. Wymon conecta muy bien el Overground. Los Wukong toman, mis amigos, el Comando Sur. Comienzan a intentar matar a Parker. Ya si hubiese muerto Parker ahí, no sé qué hubiese hecho aquí Parkercito. Estaría tan tilteado de tantas rotaciones que estamos viendo. Pero van a ir sobre el Ruby. Mis amigos, disculpen que el audio no esté sincronizado, yo ya me acabo de dar cuenta, pero no tiene nada que ver con mi stream. Es un tema del feed, va a caer rápidamente el Rubik del Chala, tepea de Darmago, Braille que podría estar cayendo en breves, se meten con todo sobre el tren protector de Wymon, ya no hay mana para Darmago. ¿Quién va a ayudar a Darmago? Cuidado con esto, el Timber Chain termina acabando con la vida de este tren protector. Por otra parte, Sacred ajustando, peleando hasta el final. Parker conecta muy bien con el God Strange y al final terminan recuperando algo de valor neto, mis amigos. Un intercambio favorable para el escuadra de la ola, 3 a favor de solamente 1. Así que muy bien lo que ha conseguido Viscos. No me equivoqué cuando dirían, bueno, no, te refieres a Wymon, es cierto. Anthony, no creo que yo te haga la culpa. El audio está macana aquí, efectivamente, Cristian. Es un tema del feed, como te mencionaba. No tiene nada que ver conmigo. Es el feed que nos está transmitiendo Bad Boom en este torneo. Incluso puedes ver aquí de que lo tenemos casi en vivo. Cuando salga la ruleta del cooldown, es cuando vas a ver de que el juego está en vivo. Quieren ir rápidamente sobre Parker. Ha pasado bastante tiempo, mis amigos. Helm of the Overlord, minuto 3. Es un timing brutal para este Beastmaster. Parker, por otra parte, va a terminar siendo asediado, mis amigos, por el squad de TSM. El Rolling Thunder termina conectando a una Overgrow. Va a caer también el Chala. No quieres utilizar el Primal Roar. Ok, ya no hay Primal Roar. Está en cooldown, perdón. Quieren ir sobre Stinger, pero al final le queda corta el báculo aquí a Timao, que va a terminar dejando escapar a esta Marcy 5. El dominio total por parte de TSM ya se hace presente. No solamente han destruido la parte superior, sino de que están consumiéndoles el mapa. Roban las runas de experiencia. Esta es la segunda runa de experiencia que acaba de robar la escuadra de TSM, evitando así de que la Marcy y este Ruby tengan herramientas para volver en esta partida.
El primer Roshan de la partida podría estar cayendo en la zona de Radiant. Sabemos que tienes el plus del... aquí del Helm of the Overload, timado por Magicka en opt-out, por Desolator, por Echo Saver. Hemos visto de que acaba de completar su Battle Fury. Yo creo que este Ace of the Immortal debería ser para Brael. Brael que está jugando súper agresivo. Ya ha ganado la línea de medio. Timao termina agarrando el primer Ace de la partida. Que solamente es para seguir farmeando, amigos. Por mucha ventaja que ahorita mismo tenga TSM, sabemos de que es complicado subir Hyrule. Lo que tienen que hacer es intentar consumir el mapa de a poquitos e incomodar así a la escuadra de la ola. Saludos a las 620 personas que están conectadas en la transmisión a las 5:40 de la mañana, hora Perú. Muchas gracias a todos, amigos. El día de hoy sí es un día muy matado para mí. Estoy peor que el día de ayer por mi sueño. No logro arreglar mi horario de sueño y se me complica descansar y llegar preparado para esto. Así que lo siento mucho por decepcionarlos el día de hoy. Podría quizás estar más despierto, pero me está costando, sinceramente. Invasión por parte de TSM. Van a ir sobre Stinger. Stinger que le va a terminar cayendo el Primal Roar. Mis amigos, no sé cómo va a sobrevivir aquí la Marcy, que estaría tanqueándose dos habilidades súper importantes. Darmago que se mete de cara, acaba con la vida de Ari, pero se escapa en la cara del monito de Timaula. Vamos a bajarle acá un poco el audio por el tema del retraso del audio del feed. Resumen, ¿cómo va? Va 1-0 a favor de la escuadra de TSM. Es partida amistosa. ¿Por dónde va a ser amistosa? El overthrow. Los coaches de Viscos que tienen no pasan nada, mencionas. Tu salud, un Dota, dice. Bueno, que acabe TSM es lo más probable de que vaya a dormir, amigos. Cuidado, Kasane se pone súper agresivo en la parte de abajo. Comprometen la fortificación, mis amigos. Y es así como TSM está cerrándole los espacios a la escuadra de la ola. Parker, que vemos de que ha comprado un Sanch y que posiblemente estaría trabajando el culo de la barda. Otro tema es que no tengo agua. No tengo agua. Entonces también me seco. Lo dudo mucho, Crazy Blocks. Me han dicho que cuando... estás hablando huevadas, hey Anthony, ya te he baneado dos veces en esta transmisión a las 5 de la mañana. No te lo voy a volver a avisar. La tercera es permanente, así que toma más conciencia a la hora de escribir lo que mencionas. Gente, ¿quién ganó la primera partida? La ganó el Square de TSM. Puedes fijarte simplemente aquí en la pantalla, te puedes dar cuenta de esto. Aquí arriba. Ojo con Darmago que va a agarrar a Brael. Brael que no cuenta con este Aegis of the Immortal. Quieren intentar forzarle el Rolling Thunder, pero no va a suceder, mis amigos. Brael aún cuenta con una runa de regeneración, Scofield, que termina siendo lastimado por la Diffusal Blade, pero ya no vemos cómo pueda salvarle la vida aquí al Chal, el Chala, que podría estar cayendo en breves. Y así, mis amigos, termina cayendo con el daño del Sprout del Nature's Prophet. Se cree que termina esquivando el Primal Roar, pero no vas a esquivar, mis amigos, todo el daño que te va a ejercer los 5 héroes de TSM que terminan conectando de manera efectiva aquí en la estructura de Tier 2 de Viscous. Cada vez más cerca del final, el Timbersaw no tiene maneras de hacer jugadas con su equipo por el simple hecho del draft, ¿no? Está complicado el draft de Viscous por esta tercera partida. Es un draft que netamente se basa en fase de líneas. El Overgrow que no va a terminar estopeando ningún TP por un segundo y terminaban de agarrar aquí al mostrito, mis amigos. Saludos para Fernando Luque. Tao, gracias por el esfuerzo en el caso. Un saludo. Muchas gracias, Roger Rodríguez. ¿Qué tal? GG con Secret juegan en aproximadamente una hora después de que acabe este enfrentamiento al mejor de tres. Kasane que se termina enfrentando a Darmago. Darmago que está uno contra el mundo. El dragón Choco que también ya lo tiene dominado este Beastmaster. Pero sabemos de que no puedes lidiar tan cómodo en contra del Storm Spirit. Cuidado, Wildmon, el Chala que está dando visión, el Chala que utiliza rápidamente el Tridan, salta con todo Darmago que finalmente podría ser esta la buena, mis amigos. Podría estar cayendo Brael o Wukong's Coma por parte de Timado a la nada, a Ricky del Goto. Hay que tener cuidado, Stinger a nada de caer, mis amigos. Un trade que de momento seguía parejo, pero va a terminar cayendo el Chala a manos aquí de este Beastmaster. Cuidado con Sacred que está en problemas, Timado que comienza a hacer el daño, Timado que comienza a trabajar en la vida de este Timbersaw, y al final, mis amigos, Saker va a pasar a mejor vida. Terminaría cayendo con el daño de Boneless Strike, ya con las cargas aquí del Jingu Mastery. Y Timao conectando de manera efectiva en las peleas.
Team Secret, no, Team TSM, mis amigos, acaba con 8K de valor neto, minuto 9. Y para concretar con lo de Team Secret, acaba este enfrentamiento al mejor de 3. Sigue la final entre Kiyotaka y GPK para ver quién se lleva el primer puesto del torneo de los $1000 en el 1 vs 1. Una actividad que está realizando Bellboom, súper divertida, y que a continuación, o sea, terminando ese 1 vs 1, recién estaríamos presenciando la partida del equipo secreto de Sumail, que está stunning y que la están rompiendo a lo largo de esta Bellboom Dacha, y también de Gaming Gladiators, que sabemos de que ha perdido una partida contra TSM, pero aún así se han logrado imponer a lo largo del torneo. Ricky el Goto, dice Enger Jiménez. Efectivamente, Enger. Le digo Ricky cuando tiran las habilidades en el piso, amigo. Está un cafecito, la verdad que Sojeda no me caería nada mal. Pero eso es el tema aquí del... de que son casi las 6 de la mañana. Mis padres todavía ni siquiera se despiertan. Hola, Tao. ¿Cuántos juegos de hoy vas a castear? Un saludo. En teoría, por lo cansado que estoy, solamente debería castear este BO3. Pero vamos a ver si es que durmiendo... por momentos en las pausas que hay en los enfrentamientos puedo intentar cubrir todo. Cuidado que se van a meter rápidamente al triángulo. Van a agarrar mal posicionado al Chala. El daño del Boneless Strike terminaría acabando con la vida de este Rubik Sacred. Le van a terminar conectando el Primal Roll a Goncho. El Dragón Choco haciendo el daño suficiente. Y el Rolling Thunder con la Blind Dagger de Braille terminarían aquí de acabar con el trabajo de la vida de este Timbersaw, mis amigos, que no ha tenido nada de impacto. En 21 minutos de partida controlan el primer Tormentor del enfrentamiento y también vas a ganar la runa de experiencia. Lo que está consiguiendo TSM en este segundo y primer juego, mis amigos, son turbos. Son partidas donde están dominando por demasiada ventaja al squad de TSM, cosa que no pasaba en los torneos pasados como en Dream League, incluso en Riyadh. En Riyadh no se les vio tan mal, pero en torneos como Dream League, algo que recuerdo bastante era de que TSM era la comidita de todos los equipos. Incluso vemos de que hubo una entrevista donde antes de que empiece este juego le preguntan a Papita, ¿no? Si tuvieras unas palabras que decirle a TSM, ¿cuáles le dirías? Que en realidad estoy muy feliz porque a diferencia de los últimos torneos, esta vez ya están más fuertes, el equipo se ha consolidado, parece que ha encontrado su parche, su momentum, y lo estamos viendo aquí brillando, aquí en la Bellboom Dacha, día 3 de playoff. Hay que recordar de que el día de mañana terminaría este torneo con la final de Lower Bracket y también la final entre el ganador del día de hoy, entre Team Secret y Gaming Gladiators, y el ganador de este enfrentamiento entre estos dos, que se va a enfrentar al perdedor de más tarde. Recordemos, son $250,000 que se están repartiendo entre solamente el top 4 del torneo. Así que el simple hecho de ya estar aquí, mis amigos, ya te estaría asegurando algo de platita. Ay, me terminé despeinando sin querer. Para eso alejan y... Más bien, amigos, somos 730 personas. Muchas gracias a todas las personas que están madrugando para ver a la escuadra de Viscous peleando aquí en contra de TSM. Pero... somos 700 personas y yo sé que no nos toma ni siquiera 10 segundos poder darle un like al stream. Ayúdame a llegar a 500 reacciones, por favor. No te toma ni 5 ni 10 segundos apretar en el botón de like en la parte de abajo del stream. Lo otro también, mis amigos, es que hemos llegado a 20,000 suscriptores. Así que voy a estar sacando muy pronto mi blog de Singapur, de lo que fue la experiencia de los equipos sudamericanos y también mi experiencia en mi primer torneo de Valve muy pronto aquí en mi canal. Así que suscríbete para que te llegue la notificación en caso quieras ver este documental, ¿no? Van a saltar rápidamente la parte superior sobre Timao. Timao que no tiene la Ace of Immortal. El Sprout que va a terminar aguantando por un poquito más al hard carry del squad de TSM, pero el que no va a aguantar, mis amigos, parece que es Timao, Parker en la parte de arriba. Parker que le va a caer el Rolling Thunder. Kasane, que ya con este Agan Inserter está intratable, mis amigos. Terminas haciendo un trade favorable para TSM. 3 contra 1. Kasane en un billón godlike. Demasiada ventaja la que ha sacado este Beastmaster a lo largo de este mejor de 3. Incluso con el Lycan destruyó su línea y ha hecho lo mismo con este Beastmaster en este segundo enfrentamiento. Tenemos la repetición. Muy bien el uso de habilidades, pero mis amigos habían tirado todo. Vemos de que Kasane con el Agan Inserter se puede parar de guantes sin ningún inconveniente. Por los tamborcitos. Por el tamborigo de aquí el Timber. Recuerden que la semana que viene empieza Dota Radio, mis amigos. Y también estaría empezando Dream League. Que ya sabemos de que lo está teniendo el estudio de 4E.
Gustavo, yo le he dicho a todas mis cosas que se suscriban y me quieres banear. Sino que a veces comentas huevadas, pues Anthony, sí. Si te pones más serio, normal. O sea, está bien hacer chacota, pero a veces siento de que exageran y hasta se siente que faltan el respeto. Es por eso que doy las advertencias, ¿no? Normalmente no te hubiera dado la advertencia y de frente te hubiera metido el ban, pero digo, ok, vamos a hacer otro... Vamos a darle otra oportunidad aquí al muchacho. ¿Tu primera vez con Eva Elfi? No, amigo, simplemente la conocí en el evento y por eso es que me saqué la foto con ella. Ganó la escuadra de TSM Antares. Hace rato estás preguntando, yo hace rato te estoy respondiendo. Van a saltar rápidamente sobre la Marcy de Stinger, que termina siendo castigada por el Pangolier. Va a llegar el Primal Roar. Se cree que podría ser el siguiente objetivo, mis amigos. El Chala roba el Primal Roar, pero yo no sé cómo vas a poder evitar aquí de que caiga tu base. Los arbolitos, mis amigos, para tanquear la fortificación y el dragón choco con la Solar Crest. Y también todos los items que ya mantiene Timago de momento con el aura del Beastmaster. Vemos de que este enfrentamiento cada vez más está llegando a su final. 17k de ventaja para TSM. El dominio de fase de líneas ha sido muy aplastante en este segundo juego, a diferencia de la primera partida. Ojo que el primer juego no duró tanto como este de aquí. Tenían un gyrocopter. Se mete de armado, está intentando incomodar. No tienen Legs of the Immortal, a pesar que ya salió en la zona de Dire. TSM se siente lo suficientemente fuerte para terminar con este enfrentamiento. Quieren hacer el doble set de barracas. Cuidado, la línea abajo presionada. Beca, ven, Kazane rápidamente. Darmago va a saltar sobre Timago. Timago que se encuentra en problemas. Mis amigos, el Police Stray va a terminar acabando con la vida de Parker. Y así lo termina cantando el Hard Carry de la escuadra sudamericana. Viscos que va a llegar a su final, amigos. Viscos que termina quedándose el top 4 de esta vez Bundacha. El día de ayer vencieron a la escuadra de Evil Geniuses, pero lastimosamente Timago fue más compañía, fueron más. La performance de TSM a lo largo de este torneo ha sido increíble, 10 de 10. Y es así, mis amigos, como queda Viscos eliminado en este torneo. Un aplauso a la escuadra de la Ola, porque han hecho una buena carrera. Sinceramente han llegado más lejos de lo que esperaba para este torneo. Vamos a ver si es que tenemos alguna entrevista, algún audio del feed, así que aún no se vaya. Recuerden que acabando esto se viene la final entre Kiyotaka y GPK en el versus de 1 versus 1 para ver quién de los dos midlaners se va a terminar llevando los $1000. Lo voy a intentar castear, pero voy a estar descansando por partes porque quiero llegar a castear Team Secret contra Gaming Gladiators, así que vamos a intentar dejar el stream prendido aún. Vamos a esperar a ver si es que viene Effie y viene también Jenkins a hacerle alguna entrevista a alguno de estos dos equipos. Papita, que por cierto hace su aparición en el primer torneo extranjero de este 2023, diría yo, ya que todo el año ha estado trabajando con Infinity y ya sabemos de que vamos a tener a Papita lo más probable para el The International, que estaría llegando en menos de un mes, mis amigos. Este es el parche de Timao, menciona Wolfino. Yo estoy muy de acuerdo contigo. Comienzan a hablar con Stinger de qué es lo que ha pasado. Ricky le comienza a explicar dónde le han cagado. Le dice, sí, papi, la verdad es que nos han outdrafteado. Yo pienso que el tema de draft ha sido muy importante. El confort que tiene TSM ha sido más fuerte de lo que esperaba para estas dos partidas en general. Tener Lycan, tener Beastmaster para Kazane y ganar sus dos líneas es lo que hace de que sea tan complejo esta serie, ¿no? Gente, ayer por perder el game 2-0, 2 de Parker y Mago estaban algo team, pero el 2-0 puede ser un kick a Mago. No, lo dudo mucho, chivo. Y hubiese perdido igual, pero no de manera tan... No sé, Yone. Eso sí, no se sabe. O sea, harán medio del siguiente año solamente de Inlip. No se sabe, amigo. Turbeados por Timado. Si estaría Kuno, no pasaría esto. Este es el parche de Timado, mencionan algunos. Ahí se vienen las entrevistas probablemente a manos de Jenkins y de Jenkins. Effie y Jenkins. Quite convincingly. I mean, they're just on a roll, Jenkins. I don't know how they keep doing it. Que había mencionado, I want to, you know, believe in the boys from NA. The boys in blue, as of course no everybody says. NA, dice. But nobody expected this. Pero nadie se esperaba esto. Nobody expected this. Frile. Will you guys... Well, you know that you've now secured a top 3 finish at this event. Ya sabes que has asegurado el top 3, le dice. Or do you need more? I mean, we came here to ¿crees que te quedas aquí o necesitas más? I think we're starting to really click together and I think we're really happy of how
we're progressing, but I think we can still play a lot better. Estamos muy felices con el progreso que está teniendo el equipo, pero sin duda podemos seguir mejorando. Do you think there are any lessons that you're going to take with you moving forward, or did you come into this confident with your abilities? Oh yeah, definitely. During groups, our drafts are just really bad, and we kind of durante la fase de grupos nuestro draft era muy malo. Especially when we played Gaming in the upper bracket. I think our pero cuando nos enfrentamos a Gaming Gladiators agarramos confianza. Hicimos muchas jugadas individuales, que fue lo que nos costó. Así que están aprendiendo. What's the best poutine place in Canada? ¿Cuáles son los equipos más fuertes en Canadá? I have a guilty pleasure of eating McDonald's, but McDonald's poutine? Smokes with Tinnery. Also, equipos de Canadá, amigos, que no juegan absolutamente nada. Smokes with Tinnery. That's right. It is, the answer is Smokes Poutinery. Only if you're wasted, though, then it's good. No se sorprenda, Jenkins siempre pregunta huevadas. Jenkins and I had to swap roles. Ari! How are you feeling? Just hand her the mic again. Feeling good. Ari, que le gusta hablar un montón. How's it going, buddy? It's going good. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? At what point does the slaughter stop for you guys? What's going on? How's the energy? How's the vibes on the team? ¿Qué pasó? ¿Cómo está la energía? ¿Cómo está la vibra del equipo? Just in a very good spot, like mentally as a team, we feel very well connected. Mentalmente estamos muy conectados y nos está yendo muy bien. Having fun, it's so easy to play. Nos estamos divirtiendo. Right. Así que ahora we talked about this off stream, but we were saying, you know, Ari, he's got one of the lowest games played to highest MMR ratio. So we're like, this guy's the highest. Like, this guy's clearly got some good ideas. I'm wondering what percentage of the ideas on the team are yours now? Compared to maybe like 6 months ago. Porcentaje de ideas. How much input do you have now? De calls que haces durante la partida. On my particular role, I've always been very strong about my ideas. So from like even from when I first joined to now, on my role I have like by far the most say on what I think is good and what I want to play. But for other roles, I usually have like a little bit of input, but like, generally not too much, but definitely solamente está hablando de su impacto de qué tantas calls hace no solamente en partidas competitivas sino que en pubs y está dando su perspectiva de que cuando está jugando su rol principal habla mucho pero cuando está jugando otros roles no. Team Secret, Team Game and Gladiators. Is there one of those teams in particular that you're more afraid of playing or just excitement for both? To be honest, we seem to have a really bad matchup against Team Secret. Really? Like, Our series against Gaming Gladiators was not any harder than our series against Secret, which is kind of weird, but la serie contra Gaming Gladiators no se compara a esa, que dice, es un poco raro. Good matchup, we always win. So I'd actually rather play against Gaming Gladiators. Así que obviamente quiero volver a enfrentar a los Gladiators. So it's kind of like, if we can beat them, it'll feel really good. Yeah, pressure's on them. Secret not at TI, so they're hard to beat, and it doesn't even feel that good if you beat them. Secret no está yendo al TI, así que thank you, Ari. No nos importa mucho vencerlos. Tomato. En cambio, Gaming Gladiators sí son un equipo difícil de vencer. I just have one quick question for you, since pregunta you look a little bit occupied. But are you bored of the carry meta yet? ¿Estás aburrido de jugar este carry? ¿Estás aburrido del carry meta? I think this is the first time where I feel like the carry is the most limited. Normally support. Es el parche donde pienso que los carries son más limitados. Now just me, or like I'm just looking for one of those broken carries and me hace uno de estos carries broken. I'm just playing like 3-4 heroes. It is. I'm kind of look forward to new patch already. Así que estoy esperando un nuevo parche que arregle. Do you think there's any room for finding new carry heroes before TI, or do you think we're just gonna see the top three gyros, Fens, etc.? Definitely ones like the most obvious ones are banned out, but you kind of need like a good structure to set up for that. Like for example, this game, I kind of got Monkey King. Para poder jugar un lineup de Monkey King. Incluso por un momento pensamos jugar Troll, pero tenemos un draft sólido, es por eso que el mono termina funcionando. Well, thank you for that. I got a question for Kasane. Chocok, Kasane. Chocok. Chocok. Recuerden de que Kasane habla ruso. Speaking of awesome, our panel is here to break down the creo que es ruso, creo. No sé exactamente dónde es Kasane. Let's do it. Pero hasta ahí llegaría la entrevista, mis amigos. Lo que estaría viniendo a continuación sería el 1 versus 1. TSM gana 2-0. Pero me estoy poniendo aquí. Sigue la final 1 versus 1. Tío Taka versus GPK, luego GG versus Secret. Vamos a anclarlo acá bien grande y simplemente vamos a esperar
la siguiente partida, mis amigos. Así que voy a meter una dormida breve. Serán que 20 minutos hasta que arranque la siguiente partida, así que ahorita volvemos. Vamos a cambiar también el título del stream, que en teoría debería ser acá. Editamos. Final torneo 1 versus 1. Bedboom. Y luego Gaming versus Secret. Regresamos a ver al cabezón, amigos. Igual si mantienen su view en el stream, recuerden de que apoyan con el tema de las visualizaciones. Y si le dejan el like también al stream, me ayudan un montón. Así que, nada, yo vuelvo en 20 minutos. Igual son libres de irse o simplemente de esperar. Así que gracias por todo el apoyo, por madrugar conmigo desde las 4. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera para el resto del día. Thank you.
Yeah.